Amigos, estamos en la localidad de Mesa de la Hierba, en el municipio de Acajete, en donde estamos con una joven campesina, joven orgullo de Veracruz. Y además, miren cómo se encuentra esta zona tan bonita, tan hermosa la tierra que nos da de comer día a día. Esto que quiero preguntarle a ella es para que la gente de la ciudad conozca lo que se sufre y el sacrificio y esfuerzo que se hace para comernos una tortillita de maíz o sus derivados. Irma Hoyos Durán, cuéntame, ¿desde qué edad iniciaste en el campo, hacer las tareas del campo? Pues aquí se empieza a trabajar desde la edad de los 10, 12 años, según te ha acostumbrado a la familia a poner a trabajar a los niños, que no los explota uno porque pues nada más vienen un ratito y por lo regular aquí ellos juegan, no trabajan, ellos nada más juegan. Y para el que le gusta hacerlo, pues trabaja desde los 10, 12 años y empieza a buscar formas de subsistir en el camino a la vida que le va a llevar. Aquí pues sembramos maíz, frijol, calabaza o diferentes tipos de frutas, solo que pues no todos se desarrollan bien porque la tierra no les provee para todos. ¿Cuántos miembros de tu familia son? Pues somos alrededor de 5 o 6 por mucho. ¿Y quién más trabaja aquí el campo? ¿Ese terreno es propio? No, es rentado. Rentan. ¿Y cuánto pagan de renta ustedes como productores pues, del campo? Como aquí este terreno le decía yo que es de mi abuelito, pues él no lo está prestando un tiempo, a lo mejor al rato o para la siguiente siembra ya diga que ya no. Nada más no los presta aquí mi abuelito por familia. Cuéntame, Irma, ¿cómo subsiste la gente de la zona? Aparte del campo, como tú nos mencionas, coméntanos qué más hay aquí para sobrevivir. Pues hay trabajos, algunos de los muchachos que trabajan, pues trabajan para Jalapa, trabajan en la albañilería, ayudante de albañil. Y algo otros trabajan en el campo, trabajan al chapeo de una siembra, a limpiar, como ahorita por decir, a limpiar una siembra cuando ya está más grande, y hacen carbón para calentarse cuando hace frío. Me llama la atención tu herramienta de trabajo, ¿cómo se llama? Ah, pues esta es una concha que nosotros le llamamos de tochi o de armadillo. Aquí nosotros siempre es el tochi y este se utiliza como punzón para hacer los hoyitos en la tierra y ahí poderle poner el maicito. ¿Nos puedes mostrar cómo se hace? A ver, permítame tantito nada más. Ahorita vamos a ver cómo se hace el proceso de resembrar la semilla de maíz para que la gente de la ciudad, digo, no escatime, no regate. Y es, diría Timoteo, miren cómo se hace la elaboración de la siembra. Ahí van 4 maíces listos para resembrar, ¿verdad, mija? ¿Cómo te llamas tú? Adriana. ¿Adriana qué? Hoyos Durán. Adriana Hoyos Durán, hermana de Irma, obviamente. Sí. Cuéntame, ¿en qué escuela vas y en qué grado vas? Voy a la escuela José María Morelos y Pavón y voy en tercer grado de primaria. ¿Y cómo está la educación en tu escuela? ¿Qué les hace falta en tu escuela? Útiles. ¿Útiles? ¿Qué más? Más maestros para los alumnos. ¿Qué te gustaría decirle al gobernador Javier Duarte de Ochoa y a las autoridades? ¿Qué les hace falta por aquí? Como niños, como próximo futuro de Acajete y de Mesa de la Hierba, ¿qué le dirías tú? ¿Con qué te gustaría que te apoyara el gobierno del estado? Con útiles escolares para ir a la escuela, con juguetes. Mantenimiento de la escuela. Ajá. Mantenimiento de la escuela. Y cuéntame, dime cómo es tu vida, tu niñez. ¿La disfrutas? Sí, mucho. ¿Ya sabes sembrar? Ya. ¿Quién te enseñó a sembrar? Mi mamá y mis hermanos. Muy bien. ¿Y cómo se llama tu mamá? Hilaria Durán Vázquez. Hilaria Durán Vázquez. Y cuéntame,
¿Qué quieres ser cuando seas grande? Maestra o doctora. Maestra o doctora, muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos con tu hermana que sigue allá sembrando, miren. Sí. Ah, bueno, también un saludo del equipo de trabajo de Partido Cardenista. ¿Dónde está la señal, niños? Timoteo está trabajando, él a lo que está. Él, muy bien, Timoteo. Tomándole fotos aquí a Irma. Bien, amigos, estamos aquí, ya nos vamos, tenemos que continuar nuestro caminar, pero no quería yo dejar de mostrar ante la gente, ante el mundo, a través del internet, cómo se vive una jornada de trabajo. Pero bueno, algo más que mi amiga Irma nos quiera decir. Pues, ¿algún mensaje para las autoridades del gobierno del estado? Pues a las personas que nos ven o que me están viendo en este momento, solamente les pido que apoyen a esta comunidad con la carretera, porque es lo que nos alimenta. Y en una ocasión, o sea, en estos días, está por romperse la carretera de Plan de Sedeño y nos va a afectar a nosotros como vivimos un poquito más arriba de ella. Los camiones de la mercancía que a veces vienen a vender aquí no van a poder llegar, y no queremos para qué más que la verdad que rompa ningún tipo de carretera y que nos ayuden con la nuestra. Muy bien, en el Partido Cardenista estamos gestionando obras para la gente, siendo portavoces de la sociedad directamente, sin intermediarios, y así vamos a continuar en nuestro caminar hasta que en un futuro próximo estemos de nueva cuenta por acá, en otra trinchera, trabajando siempre por la gente que más lo necesita. Ahí vemos a Manolo Sanabria donando una escoba para nuestras amigas. Amiguitos aquí, muy bien, muchas gracias Irma. Ajá. Y te agradezco mucho tu apoyo y vamos a estar muy pendientes de ustedes, y que el contador Antonio Luna Andrade, presidente del Partido Cardenista, va a estar muy pendiente de ustedes. Bueno, eso es una gracias. Promesa. Ajá. Y un compromiso. Bueno, gracias.